Uy, lo primero que consumimos que fue. Nos han prometido muchos productos, pero todavía no estamos en un viaje muy rápido. Queremos probar todo, por supuesto. Jairo, cuéntenos un poco de ese trabajo, los irlandeses, y háblenos un poco de su experiencia. Hoy en día usted felizmente radicado en el país de México. Bueno, vinimos a Cúcuta especialmente a presentar el libro Los Irlandeses, que es un libro ilustrado, un libro de la colección Babel, de Babel Libros, publicado en Bogotá. Frontera Ilustrada es un libro de tema y de trasfondo histórico, pero que tiene, digamos, una parte de ficción, de los personajes se enfrentan, digamos, a la naturaleza y también como a la guerra. Es básicamente un libro escrito para jóvenes, para los más jóvenes, pero también es un libro que pues, yo considero que pueden leer todos. Entonces, gran parte lo que ha hecho que este libro sea importante para nosotros ha sido, pues, digamos, la posibilidad de presentarlo en muchos lugares en Colombia. Y pues las ilustraciones de Santiago que son pues de gran factura, eso, a eso vinimos a presentarlo, que lo conozcan, que nos hagan preguntas y sí, por supuesto que es lo que más nos gusta es firmarlos, ¿no? Y hacerles dibujos en los libros. Sí, Santiago, háblenos un poco, se tocó un tema de franja infantil. Eso, digamos, sí, es infantil en términos de mercado, pero no realmente pensamos en un público infantil, por lo menos no parte mía cuando hice las ilustraciones. La idea era transmitir un contenido, una idea, una sensación que, o traducirla en términos plásticos, una sensación que me daba la lectura del libro, más allá de si fuese pensado para una franja determinada. Jairo Buitrago, escritor, ¿cuántos años llevan de estar trabajando en equipo? No, este es nuestro primer libro juntos con Rafael Jocten, un ilustrador. Peruano que está radicado en Colombia, es con quien más he hecho libros, pero pues yo estoy celebrando haber podido hacer uno con Santiago, que es mucho más joven que yo, pero logramos estos abismos generacionales y entendernos muy bien para hacer este primer libro y espero que sean muchos más, ¿no? Jairo, ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de Bogotá. Italiano. Ajá. ¿Y Santiago? Yo nací en Sogamoso, Boyacá. Pero mi familia tuvo que irse muy rápido de allá. Yo tenía 1 año cuando nos fuimos a Bogotá, así Sí. que casi que bogotano. ¿Qué mensaje le entregamos a los jóvenes hoy en día? Porque muchas veces las redes sociales, otras cosas quitan tiempo y hace falta mucho la lectura, ¿no? Sí, creo que la lectura es una hermosa manera de aprovechar la juventud. A veces uno siente que se escapa entre las manos la juventud y no se aprovecha como debería, y creo que es una hermosa manera de estar solo, es una manera muy linda también de ampliar los horizontes, de conocer otras maneras de ver el mundo y cómo alguien más en otros momentos se ha enfrentado a circunstancias muy parecidas a las que uno cuando es niño o cuando es adulto. Sí, Jairo, háblenos un poco de esta experiencia aquí en la capital del departamento norte de Santander y cuántas oportunidades ha venido. Esta es mi segunda feria. Venía de niño con mi familia, con mi papá, de paso hacia Venezuela, cuando Venezuela era casi el primer mundo y nos gustaba mucho visitar un país que era tan, tan maravilloso. Esas cosas ya sabemos que cambiaron y también pues digamos dejé de venir durante muchos años, pero esta es mi segunda feria y después de tantos años de no venir me doy cuenta que la feria ha crecido. De verdad que el espacio cada vez es mucho más aprovechado y pues siempre eso es una bonita sorpresa, ¿no? Pero es una ciudad y es un departamento que yo siempre he querido desde que, como le digo, he venido desde que era pequeño. Muchas gracias y la verdad fue un placer compartir con ustedes cámara, micrófono, muy gentil y éxitos. Pues muchas gracias por invitarnos, por darle oportunidad a los irlandeses de que se presente aquí. Y pues nada, pues esperarlos que visiten la feria, que todavía, la fiesta del libro, esto es una fiesta y que pues todavía hay varios días por delante, ¿no? Sí, el mensaje para que la gente lea, los irlandeses.
Que lo asuman con alegría, no como una imposición, con placer, con gusto. Si los enamora, que se dejen enamorar, y si no, pues hay muchos títulos también muy bellos. Sí, el mensaje que le podemos entregar a los docentes, a los profesores, porque muchas veces somos prácticos, y qué bueno inculcar valores y especialmente la lectura. Sí, es creo que una, más bien proponer ideas que apelen a la imaginación, a la, también a la paciencia y a cultivar placeres como la lectura, que no todos son inmediatos y quizás los que requieren de esta dedicación son más bellos o tienen otros matices.